Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, ya conocemos la fecha oficial de la temporada de Commanding Force, justamente en la que vendrá esta operadora tan, tan chetada, la verdad. Por cierto, el tema de la fecha ya se conocía, bueno, ya la conocía desde hace un par de semanas, pero ya por fin puedo anunciarla. Será el día 7 de marzo. Quedan todavía, bueno, unas cuantas semanitas, pero bueno, en nada de menos tenemos una nueva temporada con todos los cambios que... Oye... Sí que es cierto que a nivel personal no hay demasiados cambios en esta temporada, o al menos de momento, ¿vale? Porque esto lo estoy grabando el día 17, pero bueno, de momento los cambios que a nosotros nos han presentado son bastante escuetos. No hemos visto lo que se viene el día domingo, pero bueno. Amigos, el día 7 de marzo tendremos la temporada, además de que tendremos un nuevo Year Pass, ¿vale? Un nuevo pase de año. Caramelo, ¿qué es lo que contiene este pase de año? Para empezar, el tema del Year Pass, el Year Age Pass, ¿vale? O el... pase de año 8, estará disponible desde el día 20 de febrero hasta el día 20 de marzo. ¿Vale? Estará, como estáis viendo, o bueno, como estaréis escuchando, un mes de duración. ¿El por qué? Luego ya no se podrá comprar, así que lo suyo es, oye, que si te interesa lo que te voy a comentar justo ahora que viene, pues te lo compras. ¿Que no te interesa? Pues no te lo compres. ¿Que estás dudando? Amigo, no dudes, porque lo dicho, estará desde el 20 de febrero hasta el día 20 de marzo. Luego ya... no habrá, ¿vale? Los Year Pass como tal lo quitan porque tienen ventajas exclusivas y no sé qué. Pero bueno, habrá dos Battle Pass diferentes, ¿vale? Perdón, dos Battle Pass, no, habrá dos Year Pass diferentes. El primero costará $30 y será, digamos, el Year Pass normal. Este incluye los 4 Battle Pass que vendrán durante todo el año de Siege. También tendrá 15 días de acceso exclusivo a los nuevos operadores con respecto a los demás jugadores, ¿vale? Lo típico de que te van a dar el nuevo personaje 14 días antes de que los demás que no tengan este Year Pass puedan jugar con él, ¿vale? O bueno, que no tengan, o que no tengan los Battle Pass como tal, ¿vale? También tendrá una skin de arma exclusiva exótica, que esta de momento no la sé, no sé cuál es, la verdad. La comentaré o la pondré por Twitter en cuanto salga, porque lo he dicho, estoy anunciándolo días antes de que se revele esto oficialmente y no tengo esas imágenes, ¿vale? Pero bueno, tendrán además un 10% de descuento en la tienda, ¿vale? Un 10% de descuento VIP en la tienda de Rainbow Six Siege. Todo te costará un 10% menos. La verdad es que esto está bastante interesante. Este es el Year Pass, pero sí, bueno, el Year Pass 1, digamos el básico, ¿vale? Este cuesta en principio $30. Luego tenemos el digamos, el caro, el premium. ¿Por qué? Porque este cuesta $60 y la única diferencia que tiene es que, sí, tiene todo lo anterior que acabamos de comentar, más... va a dar 20 Battle Tokens extra, ¿vale? O sea, ¿esto qué significa? ¿Qué son los tokens como tal? Los tokens son fichitas que te van a dar tras completar el nivel 100 del Battle Pass, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso te van a dar 20. ¿Qué se puede hacer con estos 20 Battle Token Pass? O Battle... ¿Qué nombre, tío? Battle Tokens extra. Lo que se va a poder hacer es desbloquear cualquier skin de los Bravo Packs, literalmente. Con estos... no sé si puedo verlo incluso por aquí. Diría que no, no, porque lo tenemos justamente bloqueado. A ver... no, está bloqueado. Bueno, no pasa nada. Lo que podemos desbloquear es literalmente 20 skins que nosotros elijamos, ¿vale? O 20... bueno, sí, 20 skins como tal, ¿vale? Es lo que va a hacer esto... bueno, este pase premium de año, ¿vale? Que te va a dar... por así decirlo, 20 skins, las que tú quieras. Como ya sabéis, cuando vamos jugando, cuando vamos completando el tema del Battle Pass, vamos desbloqueando puntos, o vamos desbloqueando, mejor dicho, Bravo Packs. Cuando abrimos estos Bravo Packs, las skins son aleatorias. Pues bien, cuando llegamos al nivel 100 del pase de batalla, te van a dar un token de Battle Pass. Con este token vas a poder desbloquear la skin que te dé la gana de esta colección de Bravo Packs. Pues bien, con este pase de año premium vas a poder tener 20 fichitas de estas, ¿vale? Para desbloquear 20 skins que a ti te dé la gana. Pero bueno, vídeo cortito, amigos. Ya sabéis, la fecha de temporada será el día 7 de marzo y además tendremos el Year Pass del 20 de febrero al 20 de marzo. Así que, amigos, apútenlo y, por supuesto, den un ricotazo like a este vídeo y a todos los demás del día, porque sé que ha habido bastantes vídeos y mañana habrá muchos más, ¿vale? Porque esto se supone que estoy lanzándolo el día 18, pero mañana 19 habrá todavía más cosas, o eso espero, amigos, porque se anuncia todo el año 8. Amigos, sin más, un placer en un siguiente vídeo con más y mejor. Por cierto, interesante cuanto menos el menú, ¿eh? ¡Mamma mía, cómo está! Sí, 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 con Brava y su dron Clutch, creo que se llamaba, creo que sí. Amigos, adiós, ¡qué mago! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.